Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy comenzamos este nuevo día con fe y esperanza, entregando nuestras vidas al Señor y confiando en su guía, protección y bendición. Nos unimos en esta poderosa oración para clamar por fortaleza, sanidad y prosperidad, declarando que en su presencia encontramos paz y victoria. Este es un momento para renovar nuestra confianza en el Señor y proclamar que este día estará lleno de su favor y amor inagotable. Amado Padre Celestial, gracias por regalarnos este nuevo amanecer. Reconocemos que cada día es un regalo de tu misericordia y amor. Hoy venimos ante ti con corazones agradecidos, entregándote nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras metas. Te alabamos porque eres nuestro refugio, nuestro guía y nuestro proveedor. Tu palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, hoy caminamos en fe, confiando en que tú estás trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos. Declaramos que este día será un testimonio de tu poder y que veremos tu mano obrando a nuestro favor. Señor, en esta mañana clamamos contra todo plan maligno del enemigo. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda influencia negativa y cualquier intento de apartarnos de tu propósito. Proclamamos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que tu luz disipará toda oscuridad. Confiar en Dios es caminar en victoria, aun cuando los retos parecen imposibles. Y hoy descansamos en esa promesa. Oramos por fortaleza y sanidad. Señor, te pedimos que llenes nuestra vida con tu paz, que renueve nuestras fuerzas y que sanes cualquier herida física, emocional o espiritual. Declaramos sanidad para quienes enfrentan enfermedades, restauración para los corazones heridos y paz para las almas atribuladas. La sanidad de Dios llega donde los remedios del mundo no pueden alcanzar. Y hoy confiamos en tu poder. Padre, levantamos un clamor por unidad familiar. Que tu amor sea el centro de cada hogar, trayendo reconciliación, paz y armonía. Te pedimos que restaures las relaciones rotas, que renueves las comunicaciones y que fortalezca los lazos de amor entre los miembros de la familia. Una familia unida en Dios es un refugio de paz y fortaleza. Y hoy declaramos esta verdad sobre nuestras vidas. Te pedimos la quiebra de toda atadura de miseria, ruina, pobreza, precariedad y deudas. En el nombre poderoso de Jesús, proclamamos que toda cadena que limita nuestras finanzas y nuestro progreso es rota en este momento. Señor, confiamos en que abrirás puertas de bendición y abundancia. Señor, pedimos liberación de toda opresión, maldición generacionales, envidias, malas influencias y malas voluntades. Declaramos que ninguna obra del enemigo prosperará y que todo ataque espiritual será deshecho en el nombre de Jesús. Llénanos con tu luz y rodéanos con tu protección divina. Cuando Dios está con nosotros, ninguna fuerza puede derribarnos y hoy avanzamos con esa certeza. Padre amado, oramos por quienes sufren en silencio. Tú conoces sus luchas, sus lágrimas y sus necesidades más profundas. Te pedimos que los consueles, que le des fortaleza y que llenes sus corazones de esperanza. Declaramos sanidad para los enfermos, restauración para los corazones rotos y provisión para quienes enfrentan dificultades económicas. Dios no olvida a quienes claman a Él con fe y hoy lo proclamamos sobre cada vida necesitada. En esta temporada de Navidad pedimos especialmente por aquellos que no podrán compartir con sus seres queridos. Llena sus hogares con tu paz y tu amor, dales fortaleza espiritual y hazles sentir que nunca están solos. El amor de Dios es el regalo más grande que podemos recibir y hoy pedimos que esa verdad sea tangible en sus vidas. Señor, oramos por nuestros hijos,
Protégelos de todo mal. Guíalos por caminos de justicia y llena sus vidas de propósito. Declaramos que crecerán bajo tu cuidado y que ningún plan del enemigo tendrá éxito contra ellos. Te pedimos que sean luz en el mundo y que sus vidas reflejen tu amor. Padre, te pedimos que bendigas a quienes buscan empleo o enfrentan retos laborales. Abre puertas de oportunidad, guía sus pasos y bendice el trabajo de sus manos. Declaramos que cada esfuerzo será recompensado y que tu amor los acompañará en cada desafío. Que todo camino cerrado sea abierto por tu poder y que la bendición de Dios lo lleve a nuevos niveles de éxito. Te pedimos también por quienes enfrentan ansiedad, angustia, depresión, tristeza o preocupación. Llena sus corazones de tu paz que sobrepasa todo entendimiento y dales la fortaleza para superar cada prueba. Declaramos que sus mentes serán renovadas y sus corazones llenos de esperanza. Gracias por tu fidelidad, por tus promesas y por el amor que derramas sobre nuestras vidas. Declaramos que este día será un tiempo de victoria, lleno de paz, alegría y bendición bajo tu guía. En el nombre poderoso de Jesús, proclamamos que toda miseria, ruina, pobreza y opresión son destruidas. Declaramos libertad, abundancia y gozo sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro. Que este día sea un testimonio de tu fidelidad y de tu amor. Amén, amén y amén. Si esta oración ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal, compartir esta oración con amigos y familiares. Deja tus peticiones en los comentarios y juntos seguiremos clamando por la paz, la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que tengas un día lleno de gozo, paz y prosperidad bajo la guía de nuestro Señor.